Continuamos con esta entrega de Premios Cóndor. Seguimos, se vienen rubros muy esperados en esta noche. Le pido por favor que se acerque aquí al escenario al señor Arnaldo André para entregar el siguiente Cóndor de Plata. Es el Cóndor de Plata a la mejor actriz y ellas son las nominadas. Mejor actriz. Es el momento adecuado. ¿Te querés ir? Bueno, andate. Celeste Cid, el amigo alemán. Solamit, cálmate. Te lo voy a explicar, ¿sí? Yo tuve esa idea, estar bien, a pasarla bien, a jugar un poco. Julieta Díaz, 2 más 2. Si no tengo ningún problema, ¿sabes? No tengo nada sobre. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Siento que pasa el tiempo. Dolores Fonsi, El Campo. No entiendo. Voy a volver a hablar con la municipalidad, voy a volver a hablar con la constructora y voy a ver qué me dicen. Martina Guzmán, Elefante Blanco. ¿Sí? Él me miró. Natalia Oreiro, Infancia Clandestina. Muy bien, es hora de saber quién se lleva el premio Cóndor a la mejor actriz. Mejor actriz, Natalia Oreiro. Natalia Oreiro es la mejor actriz por su trabajo en Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Buenas noches, muchísimas gracias a Cronistas por este premio. Quiero compartirlo con todas las actrices ternadas, amigas ellas. También agradecerle muchísimo a Benjamín por haber confiado en mí, en interpretar nada menos que a su madre. Compartirlo con mi familia, con mi amor, con mi hijo, con mis padres, mi hermana, mi sobrina, Valeria, una persona muy cercana que siempre me ayuda en cada personaje. También compartirlo con Teo, mi hijo en la ficción, Cristina, mi mamá, y el resto del equipo, increíble, actores y técnicos. No hubiera sido posible semejante película con tanta carga emocional sin el apoyo de toda esta familia que fue Infancia. Y se lo quiero dedicar, si me permiten, al inclaudicable trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo por los 400 nietos que faltan todavía. Muchas gracias. Es la mejor actriz, Natalia Oreiro, por su trabajo en Infancia Clandestina. Y seguimos con reconocimientos. En este caso, un reconocimiento que tiene que ver con que este año, el 27 de abril, se cumplieron 80 años del estreno de Tango, de José Luis Mogliabart, el filme con el que nació el sello más grande y emblemático de la historia del cine argentino, fundado por Ángel Mentasti, con cientos de películas, algunos clásicos entre los clásicos. Argentina Sono Film ha marcado a fuego a varias generaciones, su escudo familiar una leyenda. Damos la bienvenida al productor Carlos Mentasti y a Luis Alberto Scalella, actual presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films, la FIAF, a recibir este reconocimiento de la asociación en su cumpleaños número 80 de manos de Juan José Campanella y Guillermo Francella, quienes van a entregar este premio Cóndor a la trayectoria de Argentina Sono Film. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Yo le pediría a Campanella, que ya que está con nosotros y en esa magnífica película Metegol, con una lágrima transformó los muñequitos en seres reales. Y yo le pediría que con una lágrima transforme esto y aparezca mi abuelo, el fundador de Argentina Sono Film, mi padre, Luis Ángel Mentasti y Atilio Mentasti, para que junto con Luis Scalella agradezcamos a todos los actores, a todos los directores y a todos los técnicos que trabajaron en Argentina Sono Film. Hoy Argentina Sono Film tiene 350 películas.
Y les quiero contar una cosa que me contaba el viejo. Yo era chofer y cadete de Sono cuando lo llevaba a trabajar. Él me decía que cuando estrenaron Tango, se juntaban acá en Corrientes, en la Richmond, y el abuelo, que invitaba a todo el mundo, los exhibidores le traían la plata y se la ponían en el bolsillo. Y en la otra mesa estaba mi padre y ya estaba produciendo Dancing. O sea que con la plata que le traían los exhibidores ya producían la otra película. Esto es lo que hacemos con Luis. Desde que nacimos juntos con nuestra película Atrapadas, perdón, cada película que hacemos es para hacer otra película. Quiero hacer una sola mención a una persona muy importante en Argentina Sonofilm, que es Nelly Dal Vecchio, que es mi madre, y que le cabe un refrán que es fantástico. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Gracias. Nada, a partir del 92, que empezamos, digamos, un poco la reconstrucción de la nueva etapa de Argentina Sonofilm, ya hicimos más de 25 películas, nos encanta seguir en esto. Después de muchísimos años pudimos volver a tener una casa propia y un estudio, ya estamos terminando el segundo estudio. Bueno, ojalá que podamos seguir haciendo cine durante muchos años. Estamos muy agradecidos con todo el mundo, con los directores, con los actores, con el público. Y además estamos contentísimos de que el premio nos lo entreguen dos personas que son muy importantes para el cine argentino. Uno es el señor Campanella, que ganó un Oscar y además es uno de los directores más reconocidos en el mundo. Y otra es una persona como Guillermo, que aparte de ser un amigo, nos ayudó a reconstruir Argentina Sonofilm, porque la mayoría de los grandes éxitos que hemos tenido del 92 a la fecha fueron con Guillermo y gracias a él también. Así que muchísimas gracias a todos. El reconocimiento para Argentina Sonofilm, y compartimos este aplauso con estos hombres importantes en un momento fantástico con Corazón de León y con Metegol, Juan Campanella y Guillermo Francella. Más aplausos y más distinciones, y en este caso es el tiempo de dirección de arte y vestuario que se complementan. Los premiados en estos rubros son expertos en manejar el diseño, uno del espacio, el otro de lo que cada personaje dicen que lleva puesto. Vamos a recibir a Marcela Vilariño y a Rodolfo Pagliere, quienes son los encargados de entregar el Cóndor a mejor dirección de arte y mejor vestuario. Primero, vamos a ver quiénes son los nominados por mejor dirección de arte. Mejor dirección de arte. Daniel Gimelberg. Tranquilo. Eduardo Hidalgo. Atraco. Pase, pase. Falsos eslogans que en Alemania, solo que acabo un golpe de... Federico Mayol y Alexander Scherer. El amigo alemán. Todos, bueno, basta. Daniel Gimelberg. El último Elvis. Fernando Brun, Elefante Blanco. Se para y se da la mano. Yamila Fontán y Ludmila Finzik, Infancia Clandestina. Vamos a ver quién se lleva este premio entonces, Rodolfo. Daniel Gimelberg. Daniel Gimelberg por El último Elvis. Es el mejor... La mejor dirección de arte. Premio Cóndor de Plata para Daniel Gimelberg. Bueno, una sorpresa. Quería, bueno, agradecer a la asociación y a Armando Bo. Quería agradecer también a Patricio Álvarez Casado, que no es Pato Pena, y al resto de los productores, al señor Víctor Bo, al señor Ezequiel Ollenberg, que lo veo aquí. Y quería compartir este premio con el equipo, que ahora lo va a nombrar todo Luli, sin olvidarse a nadie, que es la escenógrafa de la película.
Bueno, le agradecemos a todo el equipo. Para nosotros fue un trabajo muy importante hacerlo como equipo de arte. Muriel, Rani, Coti, Hati, Lele, Vico, un montón de gente atrás de ese equipo. A los realizadores, a Julio Pascoli y todo su equipo que hicieron ese gran trabajo en Graceland junto a Adriana Maestri. A los productores también, a Pato, al Chino y a Armando, que hizo esta película y permitió que nosotros podamos trabajar en ella, que fue un desafío muy importante. Muchas gracias. Y a Daniel, obviamente. Ahí va entonces el premio Cóndor a Mejor Dirección de Arte. Es el momento de que Marcela Vilariño nos diga quién se lleva el premio al Mejor Vestuario. Estos son los nominados. Mejor Vestuario. Cuanto uno más conozca el lugar donde se va a dar Miriam Ibáñez. Atraco. Me va a esperar acá, ¿sabe? ¿Quién nos vamos juntos? Abril Velati y Fátima Sorraquín. Cornelia frente al espejo. Luciana Martí y Manuela Martí. El último Elvis. Ludmila Finzi. Infancia clandestina. Walter Jara. La revolución es un sueño eterno. Y el premio es para... Walter Jara. Walter Jara, por su trabajo en La Revolución, es un sueño eterno. Se lleva el premio Cóndor de Plata, al mejor vestuario. Bueno, quiero agradecer al director y a la producción y a todo el equipo técnico, que fue un trabajo bastante difícil de época. Y bueno, a mi madre, a mi familia, a Julia y a todo mi equipo. Gracias. Aplauso para Walter Jara. Mejor vestuario. Otro momento importante de la noche, porque tenemos el honor de invitar aquí al escenario a Beatriz Spelsini, quien será la encargada de entregar un cóndor muy peleado. Buenas noches, Beatriz. Vamos a ver quiénes son los nominados a Mejor Actor. Mejor Actor. Claro, no. Igual está en un proceso de adaptación. Ernesto, ¿no? Alterio, Infancia clandestina. Ustedes, Marcos. Alejandro Aguada, Días de Pesca. Ricardo Darín, Elefante Blanco. Bastante grande. Martín Piroshansky, La Araña Vampiro. Cuidándolas, ¿entendés? Leonardo Sbaraglia, El Campo. El mejor actor es... Alejandro Aguada. Alejandro Aguada. Por Días de Pesca, la película de Carlos Sorín. Alejandro Aguada es el mejor actor para la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Este es el aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, primero una interna, íntima. Hola Nay, hola Sai, hola Mish. Yo fui feliz desde mi primer encuentro con Carlos. Y bueno, sigo siendo feliz.
Esta experiencia en días de pesca para mí fue toda felicidad. Por conocimiento, por comprensión, por honorabilidad, por... Beatriz el año pasado dijo solamente gracias, Carlos Sorín. La verdad que es, sencillamente es gracias, Carlos Sorín. Un hombre y un artista verdaderamente maravilloso. Yo estoy infinitamente agradecido. Y otra cosa que quiero decir, por eso le pedí a Beatriz que se quede. Ahí tengo dos cumpas del alma, Daniel Fanego y Claudio Risi. Conocemos absolutamente cada baldosa de la calle Corrientes, entre Callao y la 9 de Julio. Esto significa ser hijo de esta tierra y ser, ojalá, dignos herederos de una tradición, para mi gusto, bellísima y extraordinaria. Muchas gracias. El aplauso para Alejandro Aguada por su profunda entrega en Días de Pesca, la película de Carlos Sorín. Es el mejor actor para la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Alejandro Aguada, por su trabajo en Días de Pesca. Hay más premios Cóndor, hay que tener mucha mano, mucha precisión de relojero para contar una historia en pocos minutos. Estos son algunos de los ejemplos de este año. Vamos a entregar, le pedimos por favor a Juan Pablo Zaramella que se acerque para entregar la siguiente distinción, que tiene que ver con cortometraje. Estos son los nominados. Mejor cortometraje. 43 años. Crónica de la muerte de Paco Uribe, Santiago Canel. Profesión, empresario textil. Implantación, Fermín Acosta y Romy Ballester. Hacer algo acá, sostener algo. No puede Ojos. Ningún actor del mundo Pablo sostener Pérez. Algo acá adentro. Esto. Tenés que abrir el plano, mira, loco. Actor, esta es mi película. De pasito, no sé. Sergio Ramos, Juan Fernández Gebauer. Así. Ah, sí. Vine solo, Martín Boyano. Y el premio es para... Crónica de la muerte de Paco Uribe. Santiago Canel, director de Crónica de la muerte de Paco Uribe. Ese es el cortometraje ganador, mejor cortometraje para la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Crónica de la muerte de Paco Uribe. Bueno, nada, seré breve. Primero agradecer al Inca, a Tandil Corto, a la gente que, verdaderos amantes del cine, premiaron nuestro cortometraje. Por eso estamos acá. Al equipo técnico, al elenco artístico, grandes actores, a mi familia, mi amor. Y bueno, muchas gracias. Que viva el cine. Momento de continuar ahora con premios que tiene que ver con algo clave en el mundo del cine, que es el guión, clave de toda película. Sin un buen guión, siempre decimos, no hay buena película. Para entregar estos premios Cóndor, les voy a pedir, por favor, que se acerquen a Rómulo Puyol y Rodolfo Carnevale para entregar estas distinciones, que son para mejor guión original y mejor guión adaptado. Vamos a comenzar entonces a ver cuáles son los nominados por mejor guión original. Mejor guión original. Sí, claro, papá, ¿cómo no vas a verlo de Carlos Sorín, Días de Pesca. Parece que no hiciste mucho para entrar. ¿Tenías casi bien? ¿Me preguntas un poco? Es este viernes. Juan Bere y Daniel Cuparo, 2 más 2. ¿Por qué vendiste la tele? Porque Nicolás Giacobone y Armando Bo, El último Elvis. Alejandro Fabel, Martín Mauregui,
Santiago Mitre, Pablo Trapero, Elefante Blanco. Benjamín Ávila y Marcelo Müller, Infancia Clandestina. ¿Por qué qué? ¿Por qué vivir acá solo? Alejandro Fabel, Los Salvajes. Rómulo Puyol nos va a decir quién se lleva el premio al mejor guión original. Buenas noches. Nicolás Iacobone y Armando Bo por El Último Elvis. Nicolás Iacobone y Armando Bo. Y Benjamín Ávila y Marcelo Müller por Infancia Clandestina. Premio compartido. Infancia Clandestina y El Último Elvis comparten el premio al mejor guión original. Reciben, allí vienen. Suben los responsables de la película El Último Elvis, sube el responsable de la película Infancia Clandestina, comparten el premio al mejor guión original. Es uno y uno. Es uno por cada película. Ahí va. Uno para Armando y equipo, otro para Benjamín. No sé. Quiero agradecer al equipo de Elvis, principalmente por jugársela con un guión que en principio creo que parecía un absurdo. Gracias. Bueno, este guión nos llevó mucho tiempo con Marcelo Müller, que es un amigo brasilero, y siempre decimos que Infancia en ese punto empezó a gestar este lugar un poco latinoamericano que tiene la película. Nos llevó muchísimos años, desde el 2002 hasta el 2010 estuvimos haciendo el guión. Son un poquito lentos para escribir. Quería dedicarle esto a mis dos hijos, a Simón y Antonio, que están ahí, a todo el equipo maravilloso que conformó esta inmensa experiencia que fue filmar y hacer Infancia Clandestina. Y quisiera dedicarlo especialmente, Natalia me sacó un poco las palabras, yo tengo un hermano que es un nieto de las abuelas de Plaza de Mayo, que por suerte recuperamos, somos de los pocos todavía que logramos recuperar a nuestros hermanos. Y quisiera decir con contundencia de que aún hay más de 350 chicos aún secuestrados y todavía los medios no lo dicen de esta manera. Los estamos buscando, los estamos esperando, aparezcan, no, si duden, por favor, lleguen. Vicky en la película los representa, son para ustedes. Y la otra, por favor, un gran abrazo a Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Ahí están las palabras de Benjamín Ávila y, por supuesto, el apoyo de siempre a la búsqueda incansable de abuelas hasta que aparezca el último nieto. Es el mejor guión original, El Último Elvis y también Infancia Clandestina. Aplauso para ellos. Y vamos a continuar con guión, que ahí lo tenemos a Carnevale también, para entregar el premio al mejor guión adaptado. Estos son los nominados. Mejor guión adaptado. Eugenia Capizano y Daniel Rosenfeld, Cornelia frente al espejo. ¿Sabría contestarme? Ya vuelvo. Alejandro Chomsky, no te Dormir al sol. Mempo Giardinelli, Juan Pablo Méndez Restrepo, El décimo infierno. Vamos a necesitar mucha guita para bajar. Cuanto más pueda sacar, mejor. El tema del asesinato de Madeleine Basualdo. Carlos Balmaceda, no sé. Acá nadie sabe. La plegaria del vidente. ¿Mejor para quién? Para todas. La compañera del cuarto no piensa lo mismo. Yo que vi a estos jueces flagelarse y llorar. Nemesio Juárez y Lidia Paulucci,
La revolución es un sueño eterno. Y el premio Cóndor es para... Eugenia Capizano y Daniel Rosenfeld, por Cornel Frente al Espejo. Por el trabajo hecho con Cornelia Frente al Espejo, Eugenia Capizano y Daniel Rosenfeld se llevan el premio Cóndor de Plata al mejor guión adaptado, premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Bueno, para nosotros fue un privilegio divino realmente trabajar con un texto tan maravilloso como el de Silvino Campo. Así que nuestro agradecimiento es para ella y para quienes cuidan su obra, para sus herederos, para Ernesto Montequín, que también trabajan para que esos libros existan y vuelvan a publicarse. Quisiera agradecerle especialmente a los actores, a Leonardo Sbaraglia, a Eugenia Alonso, a Rafael Spregelburg, y por supuesto a Eugenia Capizano, que hoy no pudo venir, pero que escribió este guión conmigo, interpreta a Cornelia, o sea que ella es el corazón de esta película. Gracias. Aplauso para Daniel Rosenfeld, y también para Eugenia Capizano por Cornelia Frente al Espejo, mejor guión adaptado. Vamos a hacer una nueva pausa y ya se vienen otros premios centrales. Sí, Rómulo. Dos palabritas. Sí. Esto está fuera de guión. Me quiero tomar el atrevimiento desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en agradecer, esto no estaba pensado, Claudio, en agradecer tus palabras como compañero, en tu compromiso y en el de compromiso de todos los compañeros cronistas, y simplemente hacer una ratificación que el Instituto Nacional de Cine, el INCA, la casa de todos ustedes, es simplemente un instrumento de políticas públicas emanadas del gobierno argentino desde hace 10 años de gobierno. Estas políticas públicas dependen de una decisión política que hoy la vemos encarnada desde hace mucho tiempo a través de nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vaya para ella nuestros más deseos de pronta recuperación. Gracias. La palabra de Rómulo Puyol, representando al Instituto de Cine. El cariño para la presidenta, por supuesto. El aplauso para todos los hacedores del cine argentino. Una nueva pausa y ya volvemos.